Presentamos nuestra última novedad, Vía Olympus, máximo confort para el asfalto. Hola amigos y amigas de Road Running Review, volvemos a estar en directo. 6:45, hoy hemos retrasado un poco el directo, pero volvemos a, yo creo que lo que muchos de vosotros os gusta, que es directamente trasladar preguntas a alguno de nuestros protagonistas. Y hoy tengo protagonista de renombre, ya lo hemos adelantado por redes sociales. Tenemos un directo donde podréis preguntar lo que queráis, más allá incluso de rendimiento, pero también vamos a intentar centrarnos en este caso en una prueba que este fin de semana nos ocupa aquí en nuestra ciudad, aquí en Barcelona, que es nada más y nada menos el maratón de Barcelona. Ir confirmando que el audio se escucha bien, que el vídeo se me ve correctamente y seguimos con el directo. Hoy lo que os decía, tenemos directamente a Carles Castillejo, que ahora le daremos entrada. Creo que es un corredor con un renombre palmarés, seguramente aquí me podría pasar horas y horas repasándolo. Ya hicimos un directo hace 2 o 3 años con él repasando precisamente ello, pero bueno, más de 30 internacionalidades, entre ellas, si no me equivoco, son 4 participaciones en Juegos Olímpicos y mucho más. Luego hablaremos también un poco de sus tiempos, que yo sé que muchos de vosotros también preguntáis por ellos. Pero lo que os decía, hoy como además de ello vamos un pelín apretaditos de tiempo, vamos a intentar agilizar el directo y así que no me voy a enrollar muchísimo más y si os parece a todos bien, que veo que el audio y el vídeo se me escucha bien, vamos a dar paso ahora sí a Carles Castillejo. Carles, ya estás en directo. ¿Has podido entrenar hoy ya, Carles, o no? Sí, es complicado. Sí. 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 Bueno, Carles, un tío, yo creo que a nivel corredores, muy activo en redes sociales, eres una persona muy transparente en todos los contenidos que lanzas y yo creo que eso se agradece porque la gente da pues un poco más de cercanía, incluso la gente que te sigue, ¿no? Porque es corredora, pues en muchas partes se pone incluso en la piel de todos vosotros. A ver un momento que me dicen que falla un poco el audio. Darme un segundo, a ver si el audio, en este caso tuyo, a ver si puedo. Ya empezamos, no pasa nada. Vamos a intentar a ver si lo puedo arreglar desde aquí. A ver, entonces. A ver, este puede ser uno. A ver, configuración, cosas de audios clásicas. A ver, ahora. Hola. A mí creo que sí que se me escucha bien. Vamos a ver si la gente nos escucha. Carles, a ver si puedes hablar, a ver si se escucha correctamente el audio. A ver. Vale, yo te escucho bien. A ver si la gente. Problemas técnicos clásicos. A ver. Audio. A ver si la gente nos puede confirmar si se escucha o no se escucha bien a Carles. No se escucha, a ver, audios. A ver. Esto. A ver si. Hola, buenas. A Carles no se le escucha. A ver, a Carles Castillo. A Carles tú, en este caso. Pero yo sí que te escucho correctamente. A ver. A ver. A ver, y ahora sí que ahora he perdido la conexión contigo. Estoy intentando a ver si desde aquí. A ver, la gente, ahora sí que te escucho. A ver si la gente. A ver si la gente dice alguna cosa al respecto. Tema de audio. A ver si es esto. A ver. A ver si se escucha ahora, Carles. A ver si por casualidad he modificado. A Carles no. Buenos días, no se te escucha. A ver.
A ver, espérate, ¿por qué puede ser esto? Vamos a intentar, a ver si es de aquí el problema. A ver, ¿ahora Carlos habla? No, yo creo que ahora no se te escuchará. A ver, vamos a intentar modificar un par de cosas. Vamos a ver ahora, Carlos, vamos a probar. A ti te lo reconoce, ¿no? A ver, un segundo. Parecías muteado, dice. A ver, vamos a intentar. Vamos a ver si... Porque estas cosas, ya sabes que siempre pasan cuando... Configuraciones. Cámara general, audio. Algo en cuanto se te escuche cualquier murmurillito de audio, si no, yo sí te escucho. Dices, escucha algo, pero muy, muy bajo. A ver si empieza a haber un pequeño audio, puede ser que sea el tema este. Porque entonces eres tú. Si tú me oyes a mí, en teoría debería de ser tuyo el problema, no mío, ¿no? Y ahora sí que se me va a escuchar seguro a mí. A ver. Hola. La gente me oye. A ver si me oís. Ahora nadie. A ver, estamos teniendo algún problemilla de audio. A ver, vamos a intentar solventarlo. A Carlos, a mí se me escucha bien. ¿A Carlos lo escucháis? ¿A Carlos Castillejo? No a mí. A ver. A ver, dice, exacto, CC, eso, CC, sí. A ver, sí, dice un sí con exclamación. A ver, Carlos, confirmamos. ¿Sigue hablando, Carlos? ¿Al invitado no? A ver, intentamos, a ver. Mira, ya nos han hecho caso. CC no, ponen. A ver. Yo creo, de aquí, puede ser de aquí. A ver. No, tema de cascos no es, porque ha habido un momento. Los cascos se escuchan mejor. Yo no lo escucho. A ver, ahora si se escucha. A ver. No, yo no lo escucho ahora. A ver si... Ahora si se escucha, a ver, un momento. Ya, espérate, a ver un momento, a ver si tenemos suerte. Sí, ahora sí, parece que sí. Vale, veo que sí. Varios sí. Vamos. Ahora sí. Arrancamos el directo. Gracias por la paciencia. Hemos subido de gente, así que, Carlos, podemos estar tranquilos. La gente sigue. Bueno, hemos repasado. Mira, alguno dice, no, seguimos igual. ¿Cómo puede ser que algunos sí y otros no? No entiendo. A ver que confirme la gente o diga el qué, porque ya no. Ha habido un momento que sí. No, por un rato se lo escuchó. A ver, ¿cómo puede ser? A ver, venga, vamos a probarlo por última vez, a ver si lo tenemos. Tú no has tocado nada, ¿no, Carlos? A ver ahora, yo creo que ahora tendré mejor audio. A ver la gente que dice, venga, vamos por... Pero esta, hola, antes si se escuchó, a que hable Carlos. Yo estoy hablando perfectamente, yo estoy aquí en directo. Vale, pues ahora... Ahora hablo yo. Con los, ¿vale? A ver. A ver, con los cascos que se me ha escuchado. A ver. A ver si. Ahora me oyes. A ver, un momento. Yo te escucho bien. La gente dice ahora, a ver qué pasa ahora. Si tenemos suerte. Ahora sí, venga, Carlos. Tú ahora me oyes. Vale. Tú ahora me oyes a mí. Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí?
Tú, sí. Tú me escuchas a mí. Vale, la gente dice sí, 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 ahora sí. Carla, sí, 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 también. Vale. Estamos, pues estamos en el aire. Venga, vamos, va. Ahora sí, Carlos, venga, va. Creo que es el directo más complicado que he tenido. Pero bueno, oye, venga, vamos a ello. La gente está contenta, pero bueno, seguimos aquí, conectados. Carlos, vamos al grano. Ya íbamos justos de tiempo, pues si encima pasa esto, pues todavía vamos más. Podríamos hablar de ti como corredor, como lo has sido. Creo que ya hicimos un directo hace poco, bueno, hace ya un tiempo, repasamos un poco el día a día tuyo como corredor. Pero hoy, si te parece, vamos a centrarnos un poco más en lo que decíamos, carreras de maratón. Tú eres experto en media larga distancia, has sido experto, lo sigues siendo a día de hoy, porque te sigo en redes sociales, y un tío con mucha experiencia. Un tío, ¿cuántos años te puedo preguntar? ¿Tienes ahora 41, 42? Sigue subiendo. Sigue subiendo. 44. 44, bueno, pero tienes toda la experiencia del mundo, estás en la edad de oro para el maratón. Circuitos de maratón, en este caso Barcelona, ¿la has hecho algún año? Sí. Correcto, lo sabíamos. Puntos claves de la carrera de Barcelona, del maratón. ¿Qué crees? Siempre se dice que el último tramo es el más durillo, al final de que sube la subidita de esos últimos, vamos, son creo 3 kilometritos. ¿Puntos clave cuáles crees que son? Te diría que todos. Todos son puntos claves. Sí, porque es un maratón complicado. ¿Sí? Es un maratón complicado de correr porque no es llano, no es vale. Valencia o Sevilla, sino que la orografía de Barcelona es la que nos hace que tengamos que estudiarnos bien el mapa y por dónde se corre. Entonces, siempre se dice que el primer 5.000 lo puedes utilizar para calentar, pero es que aquí tiene más sentido. Es cuando el circuito pues tiende más a subir. Vale. Luego sí que es cierto que del 5 al 15, 16, quitando el trozo de Paso de Gracia, se puede correr. Tenemos la zona meridiana, 16 al 22, 23. Justo en la caída que hace la curvita, ¿no? Sí. Para el clot. Que ahí yo calculo que tienes que correr buscando en la ida perder un poco respecto a tu ritmo de carrera y en la vuelta ganarle eso que has perdido. Ajá. Hasta diagonal se puede correr y a partir de ahí, virgencita. Lo que te quede. Y estamos hablando del 28-29. Ya, luego ya, en el 30 ya viene el murito, ya el viento de cara que te sopla, te vas a la playita, te toca sí. El sol, te sale un día de sol y acabas moreno y rustido, y luego sí. Ya lo que te queda hasta los últimos 6. A ver, estamos ahora ejemplificando Barcelona. No sé de los que estáis aquí conectados si alguno ha corrido Barcelona, si alguno tiene pensado correrlo, o este domingo, o en algún momento de sus vidas, pero bueno, vamos también un poco a orientar carreras de maratón en general. Ahora hemos hecho la primera en cuanto a circuitos. Carlos, tú, en cualquier maratón, sea cual sea, ¿cuáles son, por llamarlo así, como puntos psicológicos que tienen? Tanto a nivel de kilometraje como incluso a nivel de alimentación. Que dices, coño, en este punto, habitualmente, yo como corredor, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, pues tengo varios puntos. Por ejemplo, el 9, concretamente yo, ¿eh? El 9, el 18, voy haciendo de 9 en 9. Hasta el final, no sé si crees que hay algún tipo de punto clave para ti. A ver, a nivel psicológico siempre lo intento dividir de 10 en 10. Vale. Entonces, el primer 10.000 siempre digo que hay que ir disfrutando de la ciudad. Esto me gusta, que lo expliques así, del 1 al 10. Que hay que ir viendo a la gente que nos anima, incluso les devolvemos el saludo. Ah. Incluso cuando ves algún amiguete te acercas y le chocas la mano. Vale. Y dirás, hombre, Carlos, estás corriendo un maratón. Sí, pero estoy en el primer cuarto, voy fácil, voy fresco y me lo puedo permitir. Entonces, esa frescura la vamos a ir perdiendo. Entonces, del 10 al 20 ya no eres tan efusivo. Ya no estás para la palmadita. Ya no estás para la palmadita. Pero aún haces así, ¿sabes? Ya los edificios los ves, los sigues viendo, sí. Pero ya no les prestas tanta atención. Vale.
Y entonces, luego ya cuando te vas acercando al 30, se empiezan a torcer los edificios, ¿no? Bueno, yo digo que más que torcer, porque si no ya estaríamos en el multiverso del Doctor Strange, lo que es más que se difuminan. Vale. Se difuminan los edificios, se difumina la gente, ya no levantas el dedo. Y entonces, yo siempre digo que es cuando debes de descubrir que en el suelo hay una línea azul pintada. Okay. Y a partir de ahí se debe de convertir en tu mejor amiga. Vale. Porque la vas a seguir ya hasta la meta. Cuando descubrimos antes de ese kilómetro 30 que existe esa línea, es decir, que necesitamos estar muy concentrados, quiere decir que esas decisiones que hemos tomado en esos primeros 30 kilómetros quizás no hayan sido lo más acertadas posible. Okay. Y que a partir de ese kilómetro 30, 32, sí, vamos a empezar a sufrir de más. Bueno, ¿te vale? Me vale. Me ha gustado mucho lo de eso, de llegar al 30 siendo capaz de focalizarte con la línea azul o verde o del color que sea. Si no la controlas, no la tienes vista, es que has llegado justito de fuerzas y luego ya lo que dices, los últimos 10, pues oye, engancharte a ella como sea, atártela, sí, y tirar de ella. Interesante reflexión como la has visto o como la vives tú en este caso, y yo creo que a más de uno le va a servir. No sé si mañana o el domingo en este caso, bueno, alguna carrera se va a hacer íntimo de esa línea de color. Importante también, así, maratón en general también, vamos un poco a maratón en general. Tema del calzado. ¿Algún consejo que quieras dar, no? De decir, no, hostia, seguramente, ¿eh? No. Carlas, ¿zapatilla nueva para el maratón? ¿Sí o no? Pues te diría que yo sé la única prueba que te digo que no. Vale, perfecto. Al menos una tiradita larga tienen que tener. Una tiradita tampoco larga. Tampoco soy amigo de meterles muchos kilómetros previos, ¿sí? Porque ya que nos gastamos la pasta en una zapa de carbono que te cuesta de 200 euros para arriba, okay, a menos que la pillemos de oferta, pues que tengan todas las propiedades. Entonces sabemos que va a seguir teniéndolas, aunque tengan más kilómetros, sí, pero serán menos efectivas. Vale. Es decir, tú crees que si tienes una zapa, ¿no?, ya bastante utilizadita, y pues yo qué sé, ponle 500, 600 kilómetros, evidentemente pierde las propiedades a nivel de espuma y a nivel incluso de las placas, ¿no?, que dejan de ser ya tan rígidas como inicialmente lo eran. Más vale tener una zapa con ponerle 100 kilómetros y utilizar esa en la carrera, ¿no? Sí, utilizas la de que tienes los 500 kilómetros para entrenar. Sí. Y te guardas es la nueva para una tiradita. Okay. Que le vas a meter 30 o 40 kilómetros que ya vas a domar, o sea, entre un par de tiraditas, ¿eh? Vale. 30 o 40 kilómetros. La domas y ya la guardas para competir. Vale, Carlos, la pregunta del millón, que sé que la estabas esperando. ¿Carbono o no carbono? De ahora dirás, depende. No. ¿No? ¿Qué dices? Que sí. A ver, en teoría las zapas de carbono están, o al menos las marcas te las encasillan para bajar de las 3 horas, es. 3 horas 10. A ver. Yo ¿Tú creo a tus que corredores, las... a tu grupo de corredores, qué todos. Les aconsejas? La llevan todos. La llevan todos. Porque son gente, sí, pues oye, que se mueve a ritmos medio a altos, ver, ¿no? ¿O qué? Habrá de todos, todo, habrá de todos. De todo. Yeah. Tengo desde Salva, que a lo mejor me hizo me hizo 2:26 conmigo en Valencia. Vale. A gente, eso es correr pues, como un loco. A gente pues que a lo mejor te hace 3:15, 3:20, vale, o incluso 3:30 y van con carbono. ¿Y tú les das consejos de zapas? Es que no le van a sacar todo el beneficio. Vale. Pero le van a sacar beneficio. Y sí, les suelo aconsejar en base a más que a ritmo, o sea, a ritmo, sí, a peso y a estatura. Vale. Vale, entonces, para mí la clave es peso y estatura. Okay. En base a eso, tu zapatilla va a ser una u otra y luego lo tienes que encasillar para qué la quieres. Uh-huh. Vale. Si la quieres para rodar, si la quieres para competir. No es lo mismo
yo que ahora peso, por ejemplo, 70 kilos, pues yo me puedo coger una Adios Pro para competir. Pero a lo mejor para un tío, pero para competir un maratón, pero a lo mejor para alguien más pesado, esa zapatilla se convierte solo para una zapatilla de 10K. Eso es, o para un entrenamiento específico. Eso es. Y necesita una un poquito diferente para correr el maratón. Vale, cambiando un momento de tema, el tema de la evolución y la progresión, ¿no? que han hecho las tapas de en general, tú que has vivido y has corrido con zapatillas de todo tipo, de hecho hace poco colgaste en Instagram unas zapas, unas Adidas del año de la pera, ¿cómo, es decir, cómo lo ves? Si evidentemente entiendo que estás muy a favor de ello y, hostia, que danos un poco tu opinión personal, ¿no? Del cambio que ha habido tan bestia. Bueno, es que tú mismo lo has dicho. Cambio muy bestia. Yo he visto mejoras en atletas de 3 minutos en un maratón. ¿Vale? Entonces, 2 minutos, a lo mejor, ¿quién no las aprovecha del todo? Atletas de primer nivel tienes mejoras de 3 minutos. Te vas a un Eliud Kipchoge, que tiene 2-1, cuando no tenía carbono tenía 2-4. Se nota en alto nivel, pues imagínate en cualquier... En el mundo popular, todo el mundo en 10.000, cuando aparecieron, todo el mundo en 10.000 bajaban un minuto. Entonces, hay mucha diferencia entre la era precarbono y la era de ahora. No ha habido una transición lineal. Entonces, el salto es muy, muy grande. Pero no solo es muy grande porque te permite competir mejor, sino que ahora que ya todos tenemos fondo de armario, te permite usarlas cada día, diferentes modelos, y por ello te permite entrenar más. Vale. Y si no quieres entrenar más, porque no quieres, o sea, más entendamos, sí. más volumen o más, entiende. O más intensidad, te permite ir mucho más descansado. Oh. Entonces, a la larga, si no hay lesión, que es la gracia, te permite ir acumulando, ¿sabes? Entonces, se junta la mejora del entrenamiento con la mejora del propio rendimiento en carrera. Hostia, mira, ahora que comentamos un poco esto de la evolución y tal, hace 3 semanas tuve la oportunidad de correr, no sé si lo has hecho alguna vez tú, en Japón, no en Tokio, sino en Osaka, en el maratón de Osaka, y allí todavía mucha gente, los del grupo de adelante, exceptuando la gente que, ¿no? Pero yo te hablo gente de 2:40, 3 horas, que sigue utilizando zapatillas pues de perfiles bajos, es decir, lo que había hace 6 o 7 años. Es decir, modelos, muchos de Mizuno, de este estilo un poco más bajo, algo tipo Asics, de lo que de japonesas, básicamente. Y es curioso porque allí se lleva mucho más que en Europa o en Estados Unidos, que también lo hemos visto. Y ahora parece que este tipo de zapas ya para maratón se han quedado, o al menos aquí parece que se han quedado olvidadas, no se ven. Es imposible irte a la maratón de Varna el domingo y ver dos. Pues es muy difícil. No, es imposible. Es imposible. Es que, de hecho, te diría que tú coges perfiles de las redes sociales de gente popular y en los entrenamientos van todos con carbono. Todos con carbono. Y si no van con carbono, van con zapas de perfil alto, con espumas de las de ahora. Y que les permiten entrenar más y mejor. Bueno, yo te diría que solo en algún cross de los que he corrido este año, yo los he corrido con zapatillas de las de antes, porque sí que es cierto que son mucho más estables que no las de ahora. La percepción del terreno, claro, no llevar la placa y tal, no entiendo que... Bueno, a ti te hemos visto también mucho con la Takumi Sen 9, la 8, la 9, que son prácticamente iguales, pero bueno, que vendría a ser eso, pero con placa, ¿no? Vale, hay muchas preguntas, vamos a ir un poco al grano. El tema, bueno, Ferran Norberto pregunta, que has comentado el tema de la estatura para definir el tipo de calzado. ¿Por qué es importante? Estatura me refiero. Porque normalmente te va a ir relacionada con el peso, pero claro, no es lo mismo un tío de 1,80 m que de 1,70 m. Un tío de 1,80 m, que es más alto, las piernas también son más largas, quizás va a necesitar una zapatilla más estable que no una persona un poquito más baja. Porque además,
va a pesar más también. Entonces, porque no, un tío de 1,80 m a lo mejor no está delgado. Ya, puede estar un bicharraco. Claro. Entonces, yo siempre pregunto las dos cosas y a partir de ahí, pues le aconsejo un tipo de zapatilla a otra. Vale. Vale, pues mira, esta respuesta a Ferran Norberto. Carles, hablábamos del calzado previo, también la indumentaria, entiendo, camisetas, ¿no? Sobre todo en carrera utilizamos algo más fino, más, ¿no?, de tirantes, más ligero. Probarla antes, porque luego los pezones a veces rascan, puede pasar. Entre piernas con pantalones de estos cortos, ¿no?, de 3 pulgadas, pues si no los has probado, hay papeletas de que te lleves más de una rozadura, ¿no? Y supongo que con los calcetines igual. Sí, yo sobre todo te diría que hay que probar más el calcetín. Vale, más que la ropa. Porque el otro, okay. Sí, porque el otro te pones vaselina, en los pezones, en sobaco y en entrepierna y tienes suficiente. Pero el calcetín hay que probarlo. Hay que probarlo, incluso que tenga un lavado, incluso dos, que veas que se te ajusta bien, que no te hace ninguna arruga. Vale. Porque una ampolla... Estás jodido, se pasa mal. Tema nutrición, test previo también, con la marca, es decir, con lo que vayas a consumir o a tomar el día de carrera, que sean de la misma marca o el mismo que vas a tomar en maratón, y también el número de geles que vayas a tomar. ¿Qué? ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, yo siempre con Aleta Popular... La última tirada, que es la larga, sí, la hacemos a 21 días. Uh-huh. Entonces, esa es la más larga y la más dura. No se asemeja al maratón, porque tiene una parte al principio que es lenta, okay, pero sí que aconsejamos probarlo todo, uh-huh, zapatillas, calcetines, ropa, y como tú bien dices, la marca de suplementación que tú vayas a utilizar. Si puede ser y ya simular la cadencia, ajá, de esos geles. Los timings, ¿no? Bien. De los, sí, tiempos de... Sí. A ver, al final, hoy en día, geles normalmente van con unos 40 gramos de hidratos cada media hora. Si es que... Es que es cada media hora, sí. Es cada media hora. Cada media hora para mí, pues a lo mejor si corro a... Te salen 4.5, 5. Sí, con 5. Yo sí. En Valencia creo que hice 7, 14, 21, 28 y 35. Ajá. Fuera. Claro, a ti 7, ¿no? En tus tiempos o ahora, 7, ¿no?, por 4, 28. Ahí lo alargo un poco más. Lo alargo un poco más porque haces una carga previa antes, ajá, de salir. Y a partir de ahí cada media horita. Vale. Tampoco, no te viene de 2, 3 minutos. Vale, está claro que lo de los geles y la alimentación es... Para cada uno, un mundo. Es decir, no, sí, aquí con muchos lo están preguntando, Carles, ¿cuántos geles? Eso depende. Lo ideal, ¿no?, que vaya un nutricionista deportivo que sí, le pueda ayudar, totalmente, y que le eche un cable. Porque aquí decir 4 o 5, cada uno es un mundo. Yo te diría con este tema, ¿sí?, que lo que el atleta entrene, lo que el atleta, o sea, el estómago de su atleta tolere. Ok. Y que durante la preparación vaya probando diferentes marcas, que encuentre la que le va bien y a partir de ahí que todo lo haga con esa. Okay. Y evidentemente si quieres algo mucho más profesionalizado, a un especialista. Buen consejo, Carles. Te quería decir, el desayuno y cena anterior, más tú que... ¿Qué podrías aconsejar comer, ¿no? Entramos otra vez en el tema de que cada uno es un mundo y totalmente independiente, ¿eh? Pero así, a grandes rasgos, carbohidrato, día anterior, lo que sí que podríamos decir un poco, quizá las horas, ¿no? Es decir, el desayuno del día de esa misma mañana, ¿cuánto tiempo antes de arrancar? Mira, si nos vamos un pelín más lejos, yo os diría... carga de hidratos desde miércoles noche, jueves. Vale. Vale. Una cantidad, tampoco hay que volverse loco, sino unas raciones normales. No hay que irse con el tupper bajo del brazo, no, de espaguetis. No, no. Vale. No hay que olvidar de ingerir proteína, porque al final también es lo necesita el músculo para estar lleno y estar bien. Evitar cosas crudas y salsas,
que es más indigesto, ensaladas, tomates, todo esto al final cuesta de digerir. Vale. Todo que sea alimento pues cocinado. Y entonces luego ya si te vas a la mañana de la carrera, yo me levantaba 4 horas antes. Claro, cuando la carrera es a las 8:30... Te levantas a las 4:30. No hace falta, quizás no hace falta apurar tanto, pero 3 horitas sí. Okay. Dirás, Carlas, ¿por qué eran 4? Porque en un principio son las horas que necesita el cuerpo para estar al 100%. Entonces, jugamos un poquito con las 3 horas, con un poquito de café y la tensión propia del momento se te va a activar. Y a partir de ahí, desayunar cosas que sepas que no te sientan mal. Y aquí cada uno es un mundo. Es un mundo, eso es. Yo desayunaba el día de la competición yogur, cereales, alguna tostada con jamón dulce y sobre todo café. Café que no falte. El café básico. Y también recomendación, supongo que también yo es mía, pero entiendo que muchos lo haréis. Si hay que ir 4 veces al baño, se va 4 veces al baño esa misma mañana. Al mínimo síntoma, directo al baño cagando leches. Y además de ello, literal. Es lo mejor. Es lo mejor, salir vacío, porque como te entra un apretón en media carrera, estás out prácticamente. Tema de sales minerales, pastillas, cápsulas, ¿tú toma, o sea, las llevas? Sí. Sí, llevas. Las llevo, no suelo consumirlas porque no suelo sudar mucho. Vale. Sí que me las hago la carga previa y las puedo llevar por si acaso. Ok. Vale, entonces a partir de la 1:30... me la puedo tomar, pero si no, no me suele hacer falta. Vale. En este caso, pensando en Maratón de Barcelona, con el calorcito que está pegando... Pues como pegue el domingo, se van a... alguno lo pasará mal. Sí. Más que necesario. Vale. Venga, te iba a preguntar... Ah, mira, un usuario nos ha escrito por Instagram de una pregunta curiosa que yo la he hecho servir. No sabía tu consejo, pero se ve que alguien lo habías explicado en algún sitio. ¿El tema del tapón de la marca de agua o algo así te suena? ¿Sí o no? No? Te ríes, pero yo lo hago. Yo llevo en el cinturón, llevo el tapón, da igual, voy al súper el día antes, compro un tapón que lleve el pitorro, ¿no? Y lo voy poniendo las botellitas cada vez. Me ha pasado, que seguramente ha pasado el 20, y lo que decías, ya el edificio empieza a ir colgado, y en vez de tirar el agua, tiro el tapón. Y ya se acabó el chollo. Cuéntalo porque yo creo que es interesante. Eso solo cuando en las carreras os dan botellas de agua, porque si no, con vaso es imposible. Sí, a ver, yo uso. A ver, yo siempre uso el mismo tapón, es de las botellas de Fombella, de las pequeñitas, de las que le daba ya a las crías. Y me gusta ese tapón porque tiene 3 agujeritos. El caño viene roto en 3 y entonces no me entra tan directamente. Hostia. Entonces, cuando era atleta profesional y tenías el avituallamiento personalizado, pues claro, dejaba toda la botella preparada. Claro. Ahora, ¿qué puedes hacer? Lo que tú dices, lo llevas encima y cuando te dan la botella, como te la dan sin tapón, roscas, coges, pones tu tapón y bebes. Bebes, quitas, tiras botella en container. Total. Y ya la. Yo tengo que decir que soy muy fan de esto desde lo que descubrí, lo descubrí y me va genial para beber. No lo había escuchado de ti, pero la verdad es que tu versión es premium. Es decir, lo de Fombella, que tiene 3 agujeritos, eso ya es de huevos pelados. De huevos pelados. Venga, últimas preguntas. ¿Música, no música? ¿En competición? Sí. No. No música. No, porque en teoría está prohibido. Ah, hostia, ahora me estás matando. ¿Cómo está prohibido? ¿Pero para élite o para todo el mundo? No, a ver, en teoría ¿sí? está prohibido. Lo que pasa es que a un popular no lo van a descalificar. Vale. Esto es como si nos vamos al tema de las tapas. Sí. Coges una de más de 40. De un perfil superior. Sí. A mí me descalifican. Ya, pero lo de la música... Es decir, en teoría no está permitido. Hostia, como no te motas una ahí de una electrónica ahí último el kilómetro. Pero a nadie le van a decir nada. Nadie te va a decir nada. A mí nunca me ha gustado. Sí que tuve una época que rodaba con música. Vale. Que era impepinable la música. Sí. Pero para hacer series o para competir, nunca. Nunca.
Yo más que nada por escuchar el a mí como corredor, ¿no? Incluso el paso, la cadencia. Y además de ello, el público, la gente que pueda ver en el momento, etc. Sí, y que te escuchas a ti. Ya. Yeah. Y la respiración. A mí eso y... me gusta. Sí, sí, sí. Pero también jode cuando el de atrás está. O está así respirando mal, que dice, uy, esto. No, eso mola, pues es apretas. Es que... apretas y lo dejas ya. Y lo... Ah, entiendo. Es muchas que... veces. No, tú lo has vivido en el mundo élite. Claro, en el mundo popular es más complicado. No, pero en el mundo popular también pasa. Al final, tú cuando estás. Hay un momento en el cual. Vas a lo mejor sí. con alguien y dices, hostia, a este le ha cambiado la respiración. Ya. Y tu mente, y tú vas bien. Entonces tú vas bien y te creces. Ya, te vienes arriba, te vienes arriba. Te vienes arriba. Tienes toda la razón. Venga, últimas, lo que te principales errores. Venga, va, los típicos. Venga, que no deberías cometer, ¿no? Este es el típico Reels, ¿no? Que ya de Instagram que lo petaría. Sí. Que mira, te doy una idea, porque tú eres bueno también en redes. Errores de un maratón. Venga, tres. Dame tres rápidos. ¿En el maratón o previo al maratón? En el maratón, yo creo que es más interesante. En el maratón, salir demasiado rápido. Salir demasiado rápido, ¿vale? No habituallar lo suficiente. Sí. Venga, va. Hay muchas preguntas, pero hoy no entraremos tanto en detalle. Venga, dilo. Y no sonreír cuando cruces la meta. No. Vale, ok, me gusta. Este tercero me lo apunto también. ¿Y qué te iba a preguntar? Ya no sé ni lo que te iba a preguntar. Tenía una pregunta muy buena, pero con el cachondeo este de la última se me ha ido. Ah, hostia, vale. ¿Cómo sobrepasarías? Esta me la han lanzado también por Instagram. El tema del muro, ¿no? El famoso muro que todos... Ah, el muro. No sé si Carlos Castillejos nota el muro cuando llega. Yo, por ejemplo, mi truco es me monto una película y de repente en esos 2 kilómetros, ¿no? O lo que sea de tiempo, 8 o 10 minutos, como la película que me monto hace que me olvide esos 30 kilómetros. No sé si tú tienes algo o realmente te jode que esté allí mentalmente. A ver, yo creo que el muro, si lo que hablábamos al principio, si las fases de los 30 primeros kilómetros están bien hechas, yeah. Lo vamos a diluir, porque al final el muro aparece por un exceso de ritmo o por una ingesta insuficiente de hidratos. Okay. Entonces, ¿cómo lo podemos paliar? Cuando aparece, además se nota enseguida porque de repente las piernas pesan. Sí. De aquí vas igual, pero las piernas pesan. Entonces, yo cojo del bolsillito interno del pantalón, sí. Saco a ver, dos gominolas, vale. Dos ositos. Encima tienen cara de osito, ¿no? Y te da esa felicidad. Recubiertos de azúcar. Ok. ¿Vale? Y entonces me lo meto debajo de la lengua. Vale. ¿Por qué hago esto? Porque al final el muro lo que sucede es, nos quedamos sin hidratos y el cerebro, que es el jefe, sí. Solo funciona con hidratos. Entonces, él interpreta que está en peligro, uh-huh. Y entonces lo que le queda, digamos, también se lo queda a él. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese azúcar sublingual, es de rápida absorción, lo absorbemos más rápido. Sí. Entonces, el cerebro rápidamente interpreta que hemos vuelto a comer hidratos, ya vuelve a tener como energía suficiente. Ajá. Y nos la vuelve a dar. Y entonces, en esa fase que tú te montabas la película, yo me como los ositos, y... me distraigo un poco, bajo un poquitín el ritmo y consigo remontar. Está bien. Mira, es una buena manera de superar. Luego la explicación esta que he dado será sí. Falsa. Totalmente, ¿no? De fisiología nos crucificarán. Exacto. Pero como... Ha quedado bien. La verdad que lo del osito de azúcar, yo me lo he imaginado. Y mira, hay alguno como Pepe Rooney, no, dice la miel de abeja. Miel de abeja. También. Yo en los Juegos de Río, en el 35, vi que aquello se ponía difícil. Sí, que había todo borroso. Ah, perdiste la línea de color y ahí tomaste dos ositos. Bueno, nada. Saludos también, mira, saludos a Carlos Castilleja, de un amigo de Alberto López, Omar del Rey, nos comenta. Mira, una así rápida y última. Venga, cuando te topas con una cuestecita, la típica subidita, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona, en la zona del Paralelo,
¿Intentas mantener un ritmo o bajas un poco? Te diría que hay que bajar un pelín. Vale. Hay que bajar un pelín a cortar zancada, ayudarte un poquito más de los brazos para que esas piernas trabajen menos. Sabes que muchas veces llevo muchos años utilizando el stride. Sí. ¿Vale? Quería, eso es para hablar otro día, porque lo del stride y tal da bueno, no, mejor pero no entremos hoy. Vale, pero déjame que entro. Sí, eso rápido. Sí, eso sí, perdona. Eso sí. Es un medidor de potencia. Eso entonces, es. Él te da una predicción de la potencia que tú puedes llevar para correr un maratón, igual que puedes tenerle el umbral anaeróbico en cuanto a ritmo, en cuanto a pulso. Entonces, él te dice, no, lo que tienes que hacer es intentar correr a la misma potencia. Te hace como el ritmo esfuerzo, ¿no? Sí, eso es. Okay. Entonces, tú cuando realmente viene una cuesta, pues tienes que aflojar un poco, que realmente lo único que haces es guardar fuerzas para luego volver a recuperar, no en la bajada, pero sí en el llano. Ya. Entonces, es un cachivache que va bien para estas cosas, pero que te das cuenta que si aprendes a regular, consigues llegar más entero a la fase final. Bueno, está bien. Bueno, mira, ahí ha respondido a David. Como dice Miguel, quien sabe, sabe, Castillejo, un dios. Aquí te tienen... No, simplemente que tengo muchos tiros pegados. Oye, lo del stride nos lo apuntamos para otro día, ¿eh? Porque hablar contigo de potencia y tal tiene que ser un mundo. Y además de ello, muchas preguntas de Instagram precisamente iban enfocadas a ello. Hoy el directo era un poco más de consejos, maratón, aprovechándolo del domingo. Pero oye, nos apuntamos una para un poco más adelante y que creo que tendrá éxito, igual que la que he tenido hoy, porque hay muchas preguntas que intentaremos también, si eso, responder en el vídeo, que como bien sabéis, se queda también subido en el canal de YouTube. Poco más, Carlas, la gente dándote las gracias, yo te las doy personalmente porque ahí teníamos poco tiempo, tanto tú por tu parte como nosotros incluso, y oye, hemos rascado aquí media horita de mucha información, a pesar de que hemos rascado ahí al principio con problemas de audio, pero nada, simplemente eso, darte las gracias por el tiempo y sobre todo por cómo transmites las cosas, que a mí me gusta mucho seguirte en Instagram porque eres transparente, ¿no? Y incluso cuando tratas por aquí por cámara o cuando alguna vez hemos coincidido en algún evento, pues lo mismo. Por cierto, con Adidas ya no estás. No. Vale, ok. No, que alguno lo había preguntado. Con Carlos ya no está con Adidas. Ahora ya eres freelance con tu Casti Team y ahí a tope. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Estás corriendo con alguna zapa interesante? No, pues sigo corriendo con las mismas que tenía. Vale. Además, tengo la suerte que, por mucho que si no, a pesar de no estar en Adidas, primero tengo fondo de armario. Vale. Y que si necesito alguna zapatilla, son muchos años en la casa y alguna aún me regalan. Muy bien. Muy bien, está bien saberlo. Adidas Pro 3 para todo, ¿no? En competición ya, sí o sí. Para mí sí. Para mí sí. Es mejor que la 2. Es mejor que la 2. O sea, está a caballo entre la 1 y la 2. Es decir, la 1 es más cómoda que la 2. Sí, 2. Correcto, 100%. La 2 es demasiado quizás rígida. Entonces esta es menos rígida. Punto y intermedio. Es más cómoda. Punto intermedio, eso es. Sí. A mí me ha gustado mucho. Adidas está haciendo las cosas bien, hay que decirlo, que a nivel de... Sí. De hecho, hemos hecho un conteo de la media de Barcelona y ya puedo avanzar que Adidas... Hay mucha Adidas. Pero bueno, Carlas. Que ya está, hombre, que... Nada, gracias también de parte de toda esta gente que lo va poniendo. Gracias, Carles SS, ¿sabes? Como dobles. Y mira, como así es, deberías traerlo otro día, que ha habido poco tiempo y me sabe a poco. Volveremos a intentarlo con Carles. Venga, y volveremos cuando quieras. Carles, muchas gracias de nuevo. A ver si nos vemos el fin de semana. ¿Seguro? ¿Quizá en algún momento o qué? Pues quizás me acerque. Sí, a la feria, a saludar. A la feria no lo sé, te iba a decir el día de la carrera. Vale, pues venga, a ver si en algún momento te vemos por allí. ¿Vale? Venga. Un abrazo, muy bien, Carles. Vaya, muy bien. Gracias. Suerte a todos los que corréis. Eso es lo más importante. Amigos, amigas, hasta la próxima y nos vemos el martes, como siempre, en directo. Gracias.